Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy vamos a hacer una guía rápida sobre Nagi y en 15 minutos más o menos subiré el final malo de Nagi, así que no os preocupéis. Bueno, tenía que haber subido la guía ayer, pero no pude, o sea, no pude. No pude. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que vamos para allá. Bueno, ya os digo, puede ser que haya algún fail, ¿vale? Porque algunas veces la lié y me tocó volver a hacer todo para saber cuál era la buena respuesta. Así que puede ser que algunas veces la lié. Vale, en el episodio número 1, divirtiéndose con los amigos. Ya sabéis, un episodio muy recomendable. Vamos a saltar todo esto porque si no nos vamos aquí a aburrir un montón. Entonces no. Venga, rápido. Pasa esto rápido. Madre mía, cómo se atasca. Venga. Va. Rápido, un poco de rapidez. Venga, sí. Toda la historia. Venga. Ya sabéis de qué va este capítulo. Si no os recuerdo, Si no os digo que el capítulo estuvo muy bien. Es que no quiero spoilear. Seguramente ya lo habréis visto. Y si no, pues miradlo porque os va a gustar. Vale, pues aquí tenemos dos respuestas posibles, que es permanezcamos juntos o separémonos. Ah, creo que era la de separémonos, espérate, ahora he atinado. Sí, he atinado. Perfecto, pues ya sabéis, tenéis que darle a la de separémonos para que todo esté perfecto y se ponga en rojo. Como podéis ver, perfecto. Vamos al episodio número 2, Las Escondidas. Las Escondidas, un capítulo que os recomiendo a todo el mundo, divertido, muy divertido. ¿Y quién no ha jugado nunca a Las Escondidas o al escondite, como bien decimos aquí? Yo creo que todos hemos jugado alguna vez, así que bueno. Van ahí con la charleta, imagen guapa, que por cierto las estoy subiendo ahora las imágenes. Tampoco me dio tiempo. Dios mío, qué desastre. Últimamente no tengo tiempo para... Bueno, tenemos dos respuestas. Tomar su mano o tomarlo del brazo. Bueno, vamos a tomarlo de su mano. Que es la respuesta correcta. O sea, es más romántico tomar a una persona de la mano que del brazo. O sea, es, no sé, es más bonito. Pero bueno, ahí está. Para gustos colores. Bueno, ya está, este es el episodio número 2, ahí tenemos la respuesta que tenemos que dar. Vamos con el episodio número 3, así rápido, ahí, venga, venga. Episodio 3, carta al futuro, pim pam pim pam, venga, vamos para allá. Ya sabéis que en el episodio 3, bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está Shiva, me encanta este personaje. Erika es que es un personaje que también me gusta mucho. Podía haber aparecido un camino con Erika, hubiera estado también muy chulo, ¿no? Pero no, nos lo dejan ahí. Bueno, es una pena, pero bueno, ahí está, ahí está. Bueno, aquí tenemos otra vez dos respuestas, siempre tenemos dos respuestas posibles. Tenemos acostarse en la cama o solo empieza a escribir. Pues espérate que tengo una duda existencial en esto. Creo que era acostarse en la cama. Vale, aquí está el fail. Pues no, era la otra, ya sabéis lo que tenéis que contestar. Empezar a escribir es la respuesta que tenéis que dar, no hay más. Vale, esto es nuevo porque, claro, como no lo había hecho, pues ahí está. Pero ya sabéis, básicamente es... Lo que tenéis que contestar es lo de empezar a escribir. Sí. Esto puede pasar, ¿vale? O sea, fails pueden haber por todas partes. Vamos a darle la respuesta correcta y así, pues vamos a dejarlo bien. Vamos a dejarlo bonito. Y vamos a dejarlo maravilloso para que veáis que se queda todo en rojo si respondemos bien, así que... Es que ya os digo, no sé por qué antes todo aparecía en amarillo, ¿vale? Cuando ya lo habías... Vale, es... Solo empieza a escribir. Perfecto. Pues ya está, tenéis que responderle de solo empieza a escribir. Y una vez hayáis respondido esto, ya está todo correcto, todo maravilloso, todo fabuloso y todo perfecto. Pues eso, vamos a ir con ese siguiente episodio. Os estoy dejando los fails, ¿vale? Porque normalmente cuando me equivoco lo hago es que corto y así no lo veis y queda bien, ¿no? Episodio 4,
El alborotador. Buen episodio también, ¿eh? Os recomiendo que veáis el episodio porque no, no está mal, no está mal, no está mal. Pues eso, que antes salía todo en amarillo, entonces sabía que le había dado antes y si no me había equivocado y lo había hecho bien a la primera, pues perfecto. Si no, pues ahí tenía una duda existencial. Pero bueno. A ver, aquí no sé a qué le he dado porque sale todo en blanco, así que pues... Ese es el problema. Vale, tenemos dos posibles respuestas, ya sabéis. ¿Se ha vuelto un rebelde o será el efecto de la bebida? Creo que era será el efecto de la bebida. Exactamente, era esa, la que tiene más lógica. Pero bueno, ahí lo dejamos. Todo por culpa de Shiva. Sí, es que siempre es culpa de este hombre. O sea, yo no sé qué tiene Shiva, pero bueno, siempre es su culpa. Alma Cántaro, episodio 5. Un cambio total de personalidad. También un episodio muy recomendable, la verdad. Dios mío, no me puedo creer que el juego se esté acabando ya. O sea, es que hoy es el último día. Mañana ya no hay efemeral. O sea, hoy ya hemos terminado con efemeral. No puede ser, con la de buenos ratos que nos ha dado este juego. A ver si actualizan y meten algo nuevo. Molaría. Bueno, tenemos dos posibles respuestas. Madre mía, me estoy trabando yo misma. ¿Despertar a Nagi o pedirle a Shiva que despierte a Nagi? Pues hombre, supuestamente aquí tenemos que despertar a Nagi. Vamos a ver. Pedirle al otro que lo despierte un poco cobarde, ¿no? Pero bueno, cada uno. Hombre, yo cuando sé que alguien se despierta de muy mala leche, prefiero no despertar yo a esa persona. Pero bueno, siempre me envían a mí, así que tampoco tampoco me puedo quejar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso puede pasar, ¿vale? Ya. Vale, hemos terminado con ese episodio. Vamos a seguir el siguiente, el episodio número 6, Tu verdadero yo. Gran episodio, mejor verlo. Bueno, vamos a darle a menú, ya sabéis esto, la temática es fácil. Menú y saltamos. Y venga, venga, venga. Esto solo podéis hacer, ¿vale? Si habéis hecho el capítulo antes. Si no lo habéis hecho, no os va a dejar darle a saltar y que salte todo. Venga, ahí rápido todos salen, venga, y viene otro, y venga, y sale, y venga, y va. Ahí estamos, ahí está, todo perfecto, todo maravilloso, escaleras, y ahí vienen dos posibles respuestas. Me preocupas, Nagi, o creo en ti, Nagi, vale, pues aquí tenemos que darle a la de creo en ti, Nagi. Ahí está. A Nagi le gusta que crean en él, lo cual es algo muy bueno. O sea, ¿a quién no le gusta que crean en él? O sea, pues ya está. Pues hay que dar respuestas lógicas aquí con Nagi. Es lo más. No hay mucho más. Vale, vamos con el episodio 7. El día de la pesadilla. Vale, pues vamos con el día de la pesadilla. Y vamos a ver qué tendremos que responder para que quede en rojo, quede bonito, quede maravilloso y perfecto. Ya sabéis, final feliz. Hace falta que 5 como mínimo estén en rojo. Si puede ser 6, mejor. Pero bueno. Ahí está, están hablando campantemente ahí suyos. Ahí está Erika. Y tenemos dos posibles respuestas. Negarlo. O admitirlo. El problema es que ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es admitirlo. Ah, pues no, es negarlo. Vale, muy bien. Vale, pues tenemos que negarlo, chicos. Hay que negarlo. No sé a qué nos tenemos que negar, pero hay que negarlo. Fíjate tú. Fíjate tú, ya van dos fails, vale, maravilloso. Esto puede pasar y pasa, a mí me pasa esto normalmente. Es que ya no me acuerdo de las respuestas, o sea, lo hago ya de memoria y de intuición, más o menos, pero bueno. Pues sí. A ver, vamos a ver qué pasa. Venga, están aquí hablando, que esto ya lo hemos visto, porque ya lo hemos visto. Y venga, ya hablan, y venga, y ahora vienen las dos respuestas que podíamos dar. Ya sabéis, hay que negarlo, aquí hay que negarlo como si no hubiera un mañana, ¿vale? O sea, lo negamos bien, ahí todo perfecto, maravilloso. Lo negamos, ahí nos imponemos, y ya está. Y felicidad absoluta.
Vale, vamos con el episodio 8, creo que no me salta el 7, pero bueno, episodio 8, el primer y último sueño. Me estoy poniendo a hablar y toda la historia y al final me estoy olvidando de lo que estoy haciendo, pero bueno, es lo que me suele pasar. Estoy muy habladora hoy. Qué mal. Vale, tenemos a Ray, Erika, Shiva, Nagi. Venga, por ahí van todos, venga, ahí va. Ahí estamos. Tírali. Se está desvaneciendo. ¿Por qué se desvanece? No te desvanezcas. Vale, tenemos dos posibles respuestas. Quiero al Nagi que conozco o eso me rompería el corazón. Ostras, pues ahora estoy en una duda existencial, ¿eh? Pero vamos, pues no, en la otra. Vale, en la otra. Estaba en una duda existencial, así como el que no quiere la cosa. Y resulta que es la de eso me rompería el corazón. ¿Será posible? No estoy atinando, ¿eh? Esto es horroroso. O sea, estoy fallando y esto es una mini guía rápida. Pero bueno, es una mini guía rápida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, un poco menos rápida de lo normal porque estoy fallando. Normalmente os pongo todo sin fallos, pero bueno, es para que veáis que cuando hago esto yo también fallo a veces. Y más ahora que no estoy viendo por qué narices no está en amarillo. Dios mío, es que antes salía en amarillo. No sé por qué lo quitaron o no sé. Vale, eso me rompería el corazón es la respuesta correcta. Recordar que las respuestas pueden cambiar de orden. O sea, en vez de estar en la primera, puede estar la segunda. Así que en eso tener cuidado. No os fijéis donde yo estoy clicando solamente porque puede ser que a vosotros no salgan en el mismo orden que a mí. Que eso puede pasar, ya habéis visto. Bueno, vamos con el episodio número 9. La muñeca de porcelana. Tela con esa muñeca tiene... tela la cosa. Pero bueno, vamos para allá. Ya sabéis, vamos a saltar todo esto. Este capítulo es genial. Os lo recomiendo. Es uno de los mejores capítulos que os vais a echar en cara. Fantástico. Es fantástico. Bueno, llamaré su atención mientras tú escapas, ¿vale? O sea, aquí tenemos dos posibles respuestas. De ninguna manera o bueno, pues de ninguna manera. O sea, ¿lo vamos a dejar ahí solo al pobre? Va a ser que no. Pobrecico. Aunque se nos haga invisible da lo mismo. O sea, es que lo pillan. Es demasiado buenazo el niño. Es lo que hay. Muy buenazo. Que Nagi tiene muy buen fondo. Es verdad, ¿eh? Todos los personajes tienen su fondo. En el fondo, ¿vale? Pero Nagi es que tiene muy buen fondo. Pero es que eso lo ve. Es el niño bueno de los cuatro. Los cuatro personajes. Él es el bueno. Luego le sigue Shiva. Y después tengo una duda existencial entre el que va después, ¿eh? Porque es que los otros dos son un poquito cabrones, con perdón, ¿eh? Pero es que es lo que es. Bueno, vamos con este episodio número 10 y podemos responder o... sí, Hana, eres lo más importante o... no, Nagi es más importante. Vale, pues es no, Nagi es más importante. Esto es de cajón, vamos, esto es de cajón, pero de cajón. Y una vez que hayáis respondido todo esto, tendréis todo en rojo, ya os lo digo yo, lo tendréis todo en rojo, absolutamente todo. Y podréis hacer ese final feliz, aunque ya sabéis, para hacer el final feliz solo necesitáis 5 respuestas correctas de las 10 que tenéis que dar. Pero bueno, te queda todo más bonito si todo está en rojo. ¿Qué os puedo decir? También pues queda chulo si dejáis uno en rojo, uno en azul, uno en rojo, uno en azul. Pero bueno, es que en rojo está todo muy guay. Lo que pasa es que si lo dejáis todos en rojo, un final malo, no podéis hacerlo. Pero bueno, no pasa nada. Así que una vez que tengáis todo en rojo, pues ya queda todo muy bonito. Muy bonito. Y aquí tenemos nuestros personajes, madre mía. Voy a echarlos de menos, ¿eh? Nuestra protagonista, la zombie. Nuestra momia barra sirena, Naxume. Nuestro vampiro, Rai. Nuestro hombre invisible, Nagi. Y nuestro hombre lobo, Shiva.
Me encantan estos personajes, de verdad. Ahora me voy a mojar. Sinceramente, uno de los personajes que más me ha gustado ha sido Shiva. Tiene su aquel, pero es un personaje que me gusta mucho. Y bueno, en general, Nagi, Ren, Aksume también están bien, ¿no? Pero, no sé, el humor que tiene Shiva, esa forma, el animalico que es cuando se transforma en licántropo, es que es monísimo. no sé, es una cosa que me ha gustado mucho. Así que, bueno, una vez dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado. Más o menos en 15 minutos subiré ese final malo de Nagi y con ello, pues, daremos punto y final a esta serie, este juego que tanto nos ha dado, que tanto nos ha gustado. Os recomiendo a todos que hagáis ese cuestionario que veis aquí, ¿vale? Sobre todo que solicitéis que más de los juegos que tienen los hagan en, los traduzcan a español, porque tienen unos cuantos juegos que están bastante interesantes. Y bueno, si están la mitad de bien de lo que está este efemeral, molaría jugarlos, molaría. Una vez dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado y nos veremos dentro de 15 minutos con más. Os mando desde aquí un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros. Perdonad mis fallos y mi verborrea, pero bueno, es lo que tiene a veces. Así que hasta dentro de nada.